Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro lanzamiento del libro Mediaciones y Mediadores Terapéuticos para una Clínica de Fronteras. Yo quisiera agradecer enormemente a la participación y asistencia de ustedes, contarles que este es un evento organizado por la Universidad de la República del Uruguay. En organización también con el Centro de Investigación Clínica en Psicología, el programa Problemáticas Clínicas de Infancia y Adolescencia y el programa Desarrollo Psicológico y Psicología Evolutiva. Es un momento muy especial para todos nosotros, ¿no? Estamos celebrando el lanzamiento de este esfuerzo, de esta tarea colectiva. Vamos en primer lugar dar la palabra a nuestra editora, que va a hacer unas pequeñas palabras de presentación. Es Marcela Pereira, que es directora de la editorial Entre Ideas. Marcela es licenciada en psicopedagogía, magíster en psicología educacional por la UBA, donde también es docente e investigadora. Adelante, Marcela. Bueno, gracias Daniel, buenas noches a todos, a todas. Bueno, estoy especialmente contenta, si bien siempre una presentación es una especie de fiesta, y el nacimiento de un libro también, especialmente, bueno, para cada protagonista y nosotros desde la editorial también. Así que bueno, creo que este libro para la editorial tiene un peso especial por su carácter internacional. Acá reunidos justamente habemos de varios países y los autores también, la presentadora es argentina, yo soy de Argentina, los autores uruguayos, brasileros y hay autores de Perú, de Francia. Así que me parece que eso ya eso solo ya es para celebrar y también haber logrado concretar este proyecto que lleva ya mucho tiempo de elaboración, desde que arrancamos las primeras conversaciones con Alicia, y luego con Daniel y con Michelle, y luego nos agarró la pandemia, y bueno, y esta dificultad de todo esto junto. No fue fácil, pero bueno, tiene el valor también de no haber sido fácil y haberlo logrado. Bueno, mínimamente digo que también es una fiesta porque entra muy bien este libro por muchos motivos en el fondo editorial de Entre Ideas. Alicia la conozco hace mucho porque lo que dijo Daniel de mí no es por mostrar mi currículum, sino en realidad para hablar que el fondo editorial de la editorial justamente tiene que ver con lo que yo soy y los miembros de la editorial y el tránsito por temáticas muy afines a las de este libro. Por eso digo que la conocimos la conocí a Alicia hace mucho porque estoy en una cátedra en la Facultad de Psicología de la UBA, donde investigamos cuestiones de la producción simbólica. Está Patricia ahí, que es la titular, que también es autora. Así que bueno, hay muchos puntos de contacto entre estos mediadores y mediaciones y temáticas que venimos trabajando. Así que por eso también celebro. Y bueno, como decía Hilda antes de la grabación, este psicoanálisis extramuros que tiene el libro, me parece que es muy valioso. Y bueno, no me quiero extender más, pero bueno, celebro enormemente y por otro lado, la primera exportación, digamos, de Entre Ideas, así que también es para celebrar, en donde todos aprendimos mucho, nos costó un montón de cuestiones organizativas, muchísimas, pero bueno. Creo que es un libro muy cuidado desde la corrección, la imagen, el contenido, bueno, cómo fuimos llevando a cabo todos, con mucho esfuerzo, este libro, muy heterogéneo en muchos aspectos
en cuanto a las proveniencias, los marcos, las temáticas, y a la vez muy homogéneo en su calidad, digamos, que logró formar un libro, ¿no? No es como una especie de rejunte, de compilado, como una revista, digamos, sino realmente me parece que tiene como una homogeneidad valiosa. Bueno, el libro es un ebook, para terminar mis palabras, acá lo presento en papel, aquí está él, que bueno, que son unos pocos ejemplares que esperemos que pronto vengan los autores a buscarlo o nosotros logremos llevarlos, pero básicamente el libro es ebook. Entonces ahora en el chat voy a poner los links donde se puede adquirir prácticamente en todas las tiendas digitales conocidas, Google, Amazon, publica.la, en fin, pero lo voy a poner para facilitar que se encuentre. Nada más, muchas gracias. No, nosotros te agradecemos, Marcela, fue realmente un trabajo intenso. Y aprendimos mucho, ¿no? Juntos. Bueno, parece que también vale la pena reforzar esto, ¿no? Es una publicación que cuenta con muchísimos autores y autoras y que estamos como, bueno, los organizadores somos la profesora Alicia Kachinovsky, el profesor Michel Di Barburi y yo, Daniel Camparo. Vale la pena también destacar que el libro reúne las presentaciones que se hicieron en el Simposio Internacional Mediaciones y Mediadores Terapéuticos para una Clínica de Fronteras, que se realizó entre el 5 y el 7 de noviembre de 2019 en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Bueno, dicho eso, entonces, vamos a dar la palabra a nuestra comentadora, nuestra invitada de hoy, es la profesora Hilda Katz. Hago una pequeña presentación de Hilda, que es doctora en psicología por la Universidad de Salvador, APA, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, la FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA. Es especialista en niños y adolescentes, profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales, profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora de espacios de investigación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, post-BIOM, coordinadora del capítulo Cómo nos cambia un mundo que cambia, lo infantil, propuestas de una mirada hacia el futuro del libro Trabajando en cuarentena, en épocas de pandemia y de pospandemia, transformaciones en variancias, tomo 2, publicación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hilda, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te damos la palabra. Está silenciada, Hilda. Ante todo, quiero decirles que les agradezco mucho a todos por esta invitación, por esta haberme convocado, digamos, esta convocatoria, ¿no? Sobre todo porque me llevó por esos recorridos tan amados como son los del arte en todas sus manifestaciones y el psicoanálisis, ¿no? Como espacios en que se expresa el hecho creador. Y realmente al mismo tiempo me sentí muy incluida, muy identificada en lo que plantean, porque el libro para mí realmente es un poema, ¿no? Es como un poema que narra un psicoanálisis de fronteras, en todas sus expresiones. Me resta ante todo felicitar a todos los autores, porque sobre todo lo sentí como, desde mi perspectiva, ¿no? Como un psicoanálisis vivo, un palpitante, la palabra viva, como dice André Green, y sobre todo tiene una impronta muy de nuestros pioneros, es lo que yo sentí, ¿no? Como que estaba ahí palpitando Pigeon Rivière y los pioneros del psicoanálisis, que, digamos,
son, digamos, migrantes como todos y como el psicoanálisis que está en migración permanente, ¿no? Así que, ante todo, quisiera empezar con una frase que seguramente conocen, que dice que una persona se hace humana a través de las otras personas. Y yo creo que es Ubuntu, es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre ellas. Y yo creo que este libro me evoca mucho a, digamos, Ubuntu, ¿no? Ese hacerse humano a través de las otras personas que todos los autores sostienen en su tarea cotidiana, en su práctica y en su teorización. Quisiera, ante todo, destacar la importancia de este libro que nos habla sobre las mediaciones y los mediadores terapéuticos, con un dinamismo ininterrumpido, ¿no? Que nos proyecta súbitamente a escenarios donde el cambio pasa a ser la invariancia generadora de proyectos, en este tramo tan incierto del siglo XXI que estamos viviendo, y como lo demuestran a lo largo de sus páginas. Nos dicen que la mediación terapéutica fue concebida como un conjunto de operaciones clínicas, subjetivantes, capaz de producir transformaciones significativas en situaciones de padecimiento psíquico y o de potenciar un estado de bienestar, adoptando dispositivos, estrategias, acciones y objetos culturales que procuran apuntalar los procesos de simbolización con el propósito de dar sentido a la experiencia humana. Considero que realmente los autores son mediadores para quienes los leen, ya que nos conducen por senderos imprevisibles con el fin de abrir interrogantes acerca de la multiplicidad de abordajes terapéuticos, pedagógicos, lúdicos y artísticos para explorar lo desconocido, ¿no? Así nos llevan, nos hacen acceder a nuevos territorios de descubrimiento, donde se despliegan diferentes enfoques innovadores en cada capítulo, postura que en estas épocas exige una aproximación a lo que los filósofos llaman una antropolítica de la intemperie, desplegada en archipiélagos de incertezas, de paradigmas complejos, multicausales. Como puede observarse, los mismos dejan de lado la omnipotencia y la omnisciencia de saberes predeterminados para sostener las investigaciones que nos ofrecen, investigaciones interdisciplinarias y la imprescindible transversalidad. O sea que nos introducen en una comprensión del mundo como un sistema entrelazado, abriendo nuevos campos de investigación que se evidencian en los trabajos que destacan una interacción permanente con el arte, la memoria histórica, el entorno social, político y cultural, proveyéndonos de nuevas herramientas para comprender, contener, sostener y sobre todo promover los procesos de cambio. Desde la complejidad de esas perspectivas vemos cómo se hace necesaria la mediación y los mediadores desde distintos vértices, en constante variación dinámica y flexibilidad en todos los órdenes, trabajando en grupo y con los grupos, sosteniendo una escucha atenta y respetuosa del otro y de los otros, desde el arte en todas sus expresiones como posibilidad irrenunciable y también indispensable en el proceso terapéutico de aprendizaje, de intercambio y socialización con los otros. De esa manera considero que van produciendo como un engrosamiento de la trama representacional por donde circulan los afectos. Siempre nos están hablando de ese entre lo singular y lo colectivo, ¿no? Es decir, yo considero que nos invitan a hacer una pausa, a detenernos a pensar en las distintas formas
de artesanías narrativas, ya que, como dice León Felipe, presente en los trabajos, les digo que no voy diciendo los nombres porque tengo temor, digamos, a equivocarme del autor, pero cada uno sabe que estoy nombrando a cada uno de los autores, ¿no? Como dice León Felipe, que también lo nombran en los trabajos, estamos hechos de cuentos y leyendas, y como afirmaba Benjamin, contar la propia historia es un gesto humanizante y un derecho inalienable. Sin olvidarnos cómo remarcaba esto Marcelo Viñari, cómo lo remarca, que afirma que no hay narrador sin oyente, sin testigo, ya que su carencia, su falencia, nos dice, es un atroz exilio en la desolación. Y yo creo que ustedes están ahí, son esos oyentes, que nos habla del espesor del espacio subjetivo que nos hace humanos, ¿no? Sin intervalo entre el afecto y la representación, y que destaca la importancia de la presencia del semejante como interviniente fundamental en el proceso de constitución subjetiva. Nos plantean entonces desde esa perspectiva los autores los objetos culturales como vehículos que colaborarían con los procesos de simbolización y comparten con Rusi León la necesidad de consistencia entre una teoría que me pareció muy interesante, de una teoría del sufrimiento psíquico y una teoría del cuidado psíquico, ¿verdad? Que pueda darle sentido, ubicando una teoría, esto es textual, ¿no?, de Rusi León, una teoría del lugar de la mediación en el seno de una teoría del cuidado y de la simbolización, como derivados sofisticados de dispositivos sociales espontáneos que son propios del campo de la cultura, artístico, artesanal, y que apoyan la actividad de simbolización, nos dice Rusi León. O sea que ustedes plantean, siguiendo a este autor, tres tipos de dispositivos simbolizantes capaces de sostener ese proceso: los dispositivos sociales y las instituciones o instituciones, los dispositivos artísticos o artesanales, música, pintura, dibujo, fotografía, danza, barro, máscaras, los dispositivos analizantes que usan el análisis de la transferencia como vector principal de la simbolización. Actividad que los objetos culturales propuestos para el trabajo tienen el objetivo de materializarlos, expresándose en el espacio intermedio configurado por y en la grupalidad, cosa que quiero destacar, ¿no? Ese espacio potencial, como ustedes dicen, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la ilusión y la desilusión, entre lo interno y lo externo, que habilita las condiciones para la simbolización. Es decir, a mí me hicieron acordar que en una, creo que era en FEPAL, que estaba Rusi León en una presentación, él hizo como una demostración también desde lo corporal respecto a los chicos, digamos, con una retracción autista. Entonces decía que él observaba las manos, los gestos, lo gestual. Entonces veía que las manos hacían así e iban hacia el otro, pero como no lo encontraban, se volvían así y se quedaban mirando sus propias manos, porque se habían encontrado con la nada. Y yo creo que ustedes están en ese lugar, que cuando la mano va así, ahí están ustedes con esta propuesta de trabajo. Esto es lo que yo sentí a través de la lectura de todo el libro, y me aparecía esa figura de Rusi León que hablaba de ese espacio, de esa nada, de ese vacío donde no se encontraba el otro, y ustedes están proponiendo objetos mediadores y mediaciones para que se encuentre con esa otra mano que lo sostenga, ¿no? Eso fue para mí, me sorprendió recordar, digamos, este momento de esa conferencia de Rusi León. Por ejemplo, nos hablan de la fotografía,
la importancia que tiene la fotografía, de la imagen fotográfica que promueve disponibilidad simbólica. ¿Cuántas veces en el consultorio hemos pedido que traigan fotografías y esas fotografías permiten de alguna forma ir abriendo, ¿no? Abriendo caminos, posibilidades, ¿no? Es decir, la importancia que tiene, ¿no? Incluso hay un caso de un chico con un autismo secundario encapsulado que se pegaba la fotografía a la boca de la madre y se lo pasaba así por todo el cuerpo, llegando hasta el estómago, ¿no? Mostrando la imposibilidad de encontrarse, de tomarla a esa madre que era huidiza y que al final se, digamos, realmente lo abandonó, ¿no? Y todo el proceso que hubo que hacer a través de esa foto. El uso del cuento infantil, la importancia que tienen dispositivos terapéuticos y el taller clínico narrativo de educación en educación inicial, como que más o menos ya sé de quiénes estoy hablando, pero no quiero ponerme, digamos, a personalizar, ¿verdad? Pero la importancia, digamos, de ese apuntalamiento de los procesos de simbolización en contextos de extrema vulnerabilidad. Pero vulnerabilidad en todos los sentidos, vulnerabilidad psíquica, donde no encuentran a un otro a quien aferrarse. La escenificación lúdica, por ejemplo, como propuesta terapéutica, el ofrecimiento de los objetos mediadores y su valor terapéutico en los dispositivos grupales, niños que presentan dificultades en el área del lenguaje, que pueden ser la expresión de un caudal simbólico restringido, que a su vez esté vinculado a un contexto, como dijimos antes, de vulnerabilidad de origen, caracterizado por la pobreza y por carencias socioeconómicos, culturales, por carencias psíquicas, por carencias parentales, déficits parentales severos, ¿no? O sea que todos estos trabajos ustedes nos van llevando a las mediaciones terapéuticas, ¿dónde? En las fronteras, ¿no? En el caos, en los extremos. Aparece el cuerpo y la simbolización en la clínica, trabajando la psicomotricidad, por ejemplo, y la mirada psicoanalítica aunadas en el mismo momento, en presencia, con chicos con severas retracciones. Aparece la música, el canto que yo siempre digo que es transformar el llanto, ¿no?, en un relato, ¿no? Es decir, la transformación del llanto, del grito, en arte, ¿no?, a través del arte, el canto, el ritmo, el uso de títeres, los dibujos, el modelado, el collage, los cuentos, las fotografías, los garabatos. Bueno, hablan de los garabatos, ahí no me quiero detener porque me puedo quedar mucho, pero realmente el garabato tiene todas estas posibilidades y todos estos objetos mediadores tienen esa fuerza de ser un objeto encontrado por ambos, ¿no?, por ambos partícipes de ese encuentro, por el grupo y el terapeuta, por el paciente y el terapeuta, es decir, como un objeto creado. Por ahí también dicen que el que lee, se lee, ¿no?, que me impresionó mucho esa frase, o los textos que presentan como pretextos, ¿no?, para poder trabajar todo lo que traen, el codibujar, que bueno, tenía mucho que ver con el garabato de Winnicott, el pictograma grupal, que ya Freud nos hablaba de pictograma cuando hablaba de sueños, como formas de encuentro, pero formas de encuentro cuando no se alcanzan las palabras o cuando las palabras no bastan, como decía Alejandra Pizarnik, ¿no? Esta es una frase de una poeta muy reconocida, ¿no? Es decir, cuando las palabras no alcanzan, no se las alcanza, cuando las palabras no bastan, ¿no? Es decir, esos mediadores artísticos y sus perspectivas clínicas trabajando con subjetividades trans, por ejemplo, donde el arte
favorecería procesos de empoderamiento de personas en situaciones de mucha vulnerabilidad y vulnerables, ¿no? Los talleres grupales que utilizan herramientas artísticas que estimularían procesos de resiliencia y reparación a partir de la reflexión sobre sí mismo, como también lo que ustedes llaman la construcción de una identidad de resistencia, ¿no? En la que el humor y el arte producirían respuestas nuevas para situaciones adversas de difícil salida, incluso también lo plantean la prevención de la violencia. Y yo digo ustedes como dijo Marcela Pereira, porque no es una compilación de un montón de trabajos. Se siente, se huele, pese a que estamos online, ¿no? Se huele la presencia de todos, ¿no? Y, digamos, el intercambio que quizás puede haber sido directo o no, pero como de inconsciente a inconsciente en este libro. Hay como una hilación, hay como un hilo rojo, que para mí está, para mí ese hilo rojo, ese hecho seleccionado, fue Roussillon cuando dice que va a la mano y no encuentra, y ahí ustedes plantean la mediación, ¿no? El cine, la subjetividad y el psicoanálisis, que ya es algo que lo tenemos también muy incorporado en la clínica contemporánea, en constante interrelación. El trabajo con la psicosis y la posibilidad de crear un puente, ¿no? Que no sea destruido inmediatamente como sucede en estos cuadros, cuando hay una, en estos cuadros psicopatológicos, cuando hay una prevalencia de los aspectos psicóticos de la personalidad, donde hay un permanente ataque al vínculo, donde yo digo, ponen bombas en los puentes, ¿no? Es decir, hay que estar constantemente, digamos, tratando de sostener esos puentes que se rompen de nada, que son el vínculo, ¿no? Donde también, en esos casos, y me parece muy interesante, la música puede ser como un objeto mediador menos persecutorio, ¿no? Es decir, que no la mediación o los objetos mediadores necesariamente tienen que tener el soporte fonético, salirnos de eso. El soporte pasa por todas estas posibilidades que ustedes están presentando. O sea, que se trata para el terapeuta de proponer los soportes para la simbolización que no necesariamente son fonéticos. Allí donde los modelos de simbolización habituales no han sido eficaces o no han sido acertados, porque también lo que subrayan los autores es que el objeto mediador, y me pareció muy interesante, tiene ese carácter de medium maleable, afirman, mencionando a Milner, citado por Roussillon, donde el paciente al crear un objeto se crea a sí mismo como sujeto. Todo realmente me pareció muy interesante, ¿no? Estas interrelaciones que armaron. Y todo lo expuesto considero que nos lleva, nos hace pensar, que atestigua un ejercicio de libertad, ¿no? Que obliga a continuar persistiendo en el intento, ya que la existencia del psicoanálisis y las distintas prácticas terapéuticas dependerá de su capacidad de transformación constante, de migración permanente en su implementación en un mundo que cambia, ¿no? Podemos decir que la rigidez, el dogmatismo y la enseñanza meramente utilitaria, como muchas veces vemos, no son solo estériles, porque uno diría, bueno, no son solamente estériles, es mucho peor, son destructivas. Son destructivas porque el dogmatismo inocula la desesperanza y el hastío. Y esto en realidad es inspirado en un gran filósofo y pensador que fue George Steiner, ¿no? Cuando habla de sus maestros y de la importancia de sus maestros. Es decir, esa rigidez y dogmatismo sumergen en estados de desubjetivación y de desesperanza que cancelan el porvenir de lo porvenir. Y en ese sentido son tremendamente destructivos.
Considero en ese sentido que este libro es necesario. Y cuando yo digo necesario, no lo digo porque sí, porque lo remito a una frase que decía Rilke respecto a la obra de arte, que le preguntaban cuándo uno se da cuenta que una obra es una obra de arte, que lo es. Y entonces él decía, si ha sido hecha necesariamente. Así me pareció fascinante esa descripción de la obra de arte. Se ha sido hecha necesariamente. Se ha sido hecha porque otra cosa no se podía hacer más que hacerla, ¿verdad? O sea que a través de sus páginas realmente los autores sostienen el empeño y el ejemplo de nuestros pioneros respecto a la importancia de crear los proyectos colectivos, grupales, como decía Pigeon Rivière, para poder, sobre todo en épocas, digamos, de catástrofes, poder sostener la esperanza. Nos hablan de una clínica de fronteras para que las vivencias y los traumas no queden petrificados en el cuerpo, como lo podemos ver, y en el lenguaje, como una herida fosilizada, ¿no? Destacan las mediaciones y los mediadores como generadores de figurabilidad psíquica, que posibilitan el acceso al potencial reparador del sujeto y del grupo, creando lazos, como nos dice también Graciela Frigerio, los oficios del lazo. Y como, bueno, la voy a nombrar Alicia Kachinowski, es la única que voy a nombrar directamente, pero es textual, que nos dice que enriqueciendo la vida imaginaria, nombrando aquello que en la experiencia humana no ha sido significado, y volvemos a las manos de Rusillón, ¿no? Y la fuerza simbolizante que tiene la lectura y la lectura grupal, que describen, nombrando a Petit, ese lugar de la intimidad un tanto rebelde y de la aventura, ese territorio propio que le da cabida a lo lejano, a lo que se agrega, ¿no? Como dice, como antes nombré, que creo que es Cantú, cuando un sujeto lee, se lee. Y si nombré a Rilke, es porque lo considero realmente al libro como un poema, y así lo leí. Y Pontalis decía que la poesía es una ciencia exacta. Y como dice uno de sus autores, creo que es Celso Gottfried, toda prosa es hija de la poesía. Y nos hablan también de un poeta, Manuel de Barros, que decía, todo lo que no invento es falso. Creo que eso lo relacionan con un caso que presentan de una nena, creo que decía, que yo no miento, imagino, ¿no? Es decir, que me pareció maravilloso. Y también nos traen, por supuesto, a Benedetti, cuando dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, construir con palabras un puente indestructible. Y nos habla del puente, ese puente, ¿no? Ese puente de alguien que si es escuchado y si es mirado, con alguien implicado en ese momento sagrado que hablaba Winnicott del encuentro, en ese momento de devoción que hablaba Bion de la reverie materna, ¿no? Ahí sí entonces se produce un puente, se produce un vínculo, ¿no? Y ya que hablamos de puente, no puedo menos que nombrar una frase de Italo Calvino en Ciudades Invisibles. A mí me impactó mucho, está en uno de los libros, por el tema que durante la pandemia las ciudades parecían invisibles, ¿no? Vacías, ¿no? Y entonces Calvino dice, Marco Polo describe un puente, y me interesa la simbolización del puente, ¿no? Piedra por piedra. Entonces el emperador le pregunta, ¿pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. Y entonces Polo dice, el puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco Polo, ¿no? Sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade,
¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Entonces Marco Polo le responde, sin piedras no hay arco. Y yo creo que es esto lo que están simbolizando a través del libro, porque la mayoría de las veces esos puentes han sido dinamitados en las fronteras complejas de lo que no se puede decir, pero tampoco se puede callar, ¿no? Y nos invitan a tomar de Freud su vocación por seguir explorando tierras ignotas. Así que realmente mis felicitaciones a todos. Quizás no nombré a todos, pero traté de hacerlo porque realmente considero que es un libro necesario en el sentido que decía Rilke sobre el arte, que ha sido hecho necesariamente, con toda esa fuerza. Así que nuevamente muchas gracias por esta invitación. No somos nosotros que te agradecemos, Hilda, por tendernos las manos esta vez. Muchísimas gracias. Bueno, podríamos dar la palabra a, no sé si Alicia y Michelle, en calidad de organizadores y autores, también quisieran traernos algunas palabras. Sí, cómo no. Al principio creo que Michelle y yo no aceptamos tu oferta, Daniel, porque bueno, tú lo ibas a coordinar seguramente mejor que nosotros. En esta etapa, en esta larga etapa, como decía Marcela, cada uno de nosotros fue adquiriendo diferentes protagonismos, ¿no? Según determinadas tareas que había que realizar. Fue un camino largo. Lo más lindo de todo, sin duda, tiene que ver con los encuentros y con los reencuentros. O sea, qué lindo volver a estar juntos de algo que ocurrió hace más de 2 años, ¿no? Y que, sin embargo, parece que fue algo más cercano. Tal vez para nosotros también, que seguimos trabajando con toda la producción. Muchas gracias por estar nuevamente. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias por acompañarnos, los que no participaron de las jornadas. Y muchísimas gracias, Hilda, por toda la generosidad de tu presencia, de tu pensamiento, de toda esa producción, porque bueno, es como que fuera casi que un trabajo esta presentación que hiciste. Y que bueno, yo lo quiero decir, es la tercera presentación del día que hiciste. Y es impresionante, la vitalidad y la producción de Hilda es poco frecuente, realmente lo quiero subrayar, esa belleza además de Ítalo Calvino, de ese recorte de Ítalo Calvino del final, la verdad. Bueno, y toda esa beta artística, porque Hilda, además de toda su formación psicoanalítica, es una artista y una excelente artista. Entonces, bueno, que estés presente y que nos hayas aportado tanto a todos, realmente te agradezco. Debiste estar presente en las jornadas. Con las jornadas me acuerdo algo que dijo Patricia Álvarez. Patricia quería hacer algo, que no me acuerdo qué era, capaz que era descansar, ir a comprar libros, no sé. Dice, yo pensaba, bueno, cuando haya algo que no me interese demasiado, voy y lo hago. Pero no pude salir. En ningún momento me pude ir de la actividad. Y realmente me parece que todos
quedamos como muy conformes, muy con ganas de más, y bueno, y pensamos que esto tenía que ser testimoniado, tenía que tener difusión, tenía que poder llegar a otros, que además había un vacío en torno a este tema, como una producción global, ¿no? De pronto podía haber mucha cosa escrita sobre el tema, pero el enfoque nos pareció que no era el más frecuente y que era necesario, como decía Hilda. Lindo además el poder estar tantos países representados, ¿no? Voy a nombrar primero que nada Perú, representado por Liliana Blaustein, que es un gusto volver a estar contigo, y bueno, y también por Antonieta, que a su vez representaba a Brasil. Estar presente Francia a través de Ambrun, y bueno, y estar por supuesto Argentina y Uruguay, donde los lazos, como se pueden ver acá, son cada vez más estrechos, ¿no? En un sentido, en otro sentido son cada vez más amplios también. Bueno, no quiero acaparar la palabra, agradecer a todos y que por suerte el libro está, y bueno, y ojalá se pueda cumplir aquello que dijimos en aquel momento. Después vino la pandemia y nos complicó bastante, no solo por esto, pero la idea de que hubiese una segunda oportunidad, un segundo encuentro, que no tiene por qué ser en Uruguay, para continuar trabajando sobre la temática de los mediaciones y mediadores terapéuticos para una clínica de fronteras. Un abrazo fuerte. Bueno, buenas noches. Brevemente, muy, muy brevemente, transmitirles bueno, que es un momento de mucha alegría por el reencuentro y porque ya ha plasmado de una vez por todas este libro tan, tan ansiado y tan, tan esperado, ¿verdad? Por todos nosotros. Y es una gran alegría entonces poder compartir con ustedes este momento de relanzamiento de este libro. Agradezco enormemente bueno, la participación de todos y sobre todo de Hilda que bellamente nos ha presentado este libro y nos ha leído de esa forma tan hermosa que a todos nos ha dejado con muchísimas ganas de leerlo, de volver a leernos, ¿no? En esta bellísima presentación de Hilda. Bueno, simplemente eso. Agradecerles y decirles bueno, que este es un momento de festejo, realmente de festejo para nosotros. Muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias también. Yo de mi parte apenas quisiera contarles que para mí, obviamente que fue un trabajo muy intenso, que tanto preparar el simposio, la publicación, pero fue también todo, fue muy, muy satisfactorio, fue muy gratificante. Y particularmente para mí también, que había llegado hace poco a UDELAR también, la universidad, fue una enorme alegría también encontrarme con Michelle y con Alicia y formar este equipo de trabajo. La verdad que para mí fue un enorme honor en realidad, y quería agradecerle profundamente a ustedes dos también por haberme acogido ahí en este grupo, y el intercambio con todos los colegas que presentaron el simposio también fue muy rico. Aprendí mucho con todos, y hago mía las palabras de Alicia también del deseo de que se pueda realizar nuevamente el simposio
y que podamos volver a encontrarnos y seguir produciendo juntos, que creo que hay una muy, muy gran potencia ahí para producir. Quisiera como también dejar la palabra ahora a los autores y las autoras que están acá presentes también, para que hagan una breve presentación personal y de su capítulo también. Ahí les dejo la palabra a ustedes. Me parece que estamos con dificultad para iniciar, así es que me voy a aventurar a, en primer lugar, decir que ha sido una felicidad enorme escuchar a Hilda, muy bien elegidos por Michelle, Alicia y por ti, Daniel, porque me ha hecho sentir muy, muy sintónica con nuestro encuentro. Como Alicia decía, no daba para dejar ningún colega sin escucharlo, ¿no? Y me parece interesante cuando Hilda menciona que parecía que había un hilo rojo. Yo creo que es el hilo lanzado por Alicia, por Michelle y por ti, que de alguna manera cazaron los que trabajamos y pensamos sobre los mediadores. Y fuimos afinándonos en esta tarea de poder ir pensando lo que vamos haciendo. Y tal vez como Hilda dice, me sentí muy próxima de algo que yo ya lo hacía y que lo vengo haciendo, pero que de repente vamos teorizándolo. Tanto que yo comento que el dibujo construido junto con otro lo inicia el papá del pequeño Hans cuando comenta los dibujos de su hijo para Freud, en una transferencia ya con Freud. Introduciendo y reconociendo también tal vez que un padre de la mediación terapéutica podría estar en esa prehistoria de Freud, pero sobre todo en Winnicott, con el juego del garabato que Hilda dice que le encanta. Y bueno, poder vincularmente dibujar junto con el otro. En nuestra experiencia clínica, lo que venimos haciendo es invitar a los miembros de una pareja, a los miembros de una familia, a dibujar juntos. Y hemos visto cómo el dibujar junto con el otro trae contenidos, trae significados. Me ha gustado, Hilda, cuando trae y menciona Rosillón con la figura de la mano, y como dice Daniel, nos has agarrado la mano. Y bueno, no quiero extenderme más, los autores precisan presentar lo que puedan, y solamente lo hice porque no quería que hubiese mucho silencio. Bueno. Bueno, yo puedo tomar la continuidad de Antonieta solo para agradecerle a Hilda muchísimo su presentación, porque si algo tuvo el espíritu del encuentro, del que parecieras haber participado por tu lectura, no solo de la lectura, sino del encuentro mismo, ¿no? Fue la intensidad afectiva que tenía para todos nosotros estar escuchando las experiencias de los colegas en distintas situaciones que en general son descritas desde la negatividad, ¿no? Desde lo que no tienes, desde lo que no hay, desde lo que no se puede, situaciones sociales terribles, desamparos de todo tipo, que vos fuiste ilustrando de una manera tan bella, ¿no? Desde el encuentro terapéutico. Y que eso fue algo muy... nos alimentó a todos el alma. Fueron 3 días de un encuentro muy intenso, muy energetizante, muy esperanzador,
muy poquitos meses antes de que empezara el encierro que vivimos pandémico, ¿no? Entonces, reencontrarnos en esto y volver para mí fue muy fuerte recordar el impacto del encuentro presencial que tuvimos, ¿no? Que quedó tan lejos, como decía Alicia, y que fue fruto de un esfuerzo enorme de nuestros colegas amigos de Montevideo para reunirnos a todos, para que pudiéramos ir, para que pudiéramos estar, para que pudiéramos participar con la generosidad que siempre tienen de anfitriones de lujo, de esa calidad afectiva tan linda, ¿no? Que genera esa magia de que nadie se quería ir de ningún lado. O sea, estábamos reunidos en jornadas que tenían 10 horas, ¿no? Y que implicaban el compartir y a gusto, porque uno necesitaba llevarse también a sus propios lugares, con sus propios grupos de trabajo, con sus propias experiencias, esa riqueza de ese encuentro, ¿no? Me parece que el hilo rojo del libro tiene mucho de eso, y tiene mucho del compromiso tan artesanal que tiene el trabajo de todos los colegas, ¿no? Y que genera mucha creación, mucha invención de recursos, de herramientas, de propuestas, de alternativas, ¿no? Y que multiplica las condiciones, como decía mi abuela, del defecto virtud, ¿no? De las condiciones de adversidad, ir creando campos nuevos que no existían antes, ¿no? Eso quería decir, un agradecimiento muy grande y unas ganas, por supuesto, de que volvamos a organizar un encuentro, porque creo que va a ser muy, muy interesante para todos y para más, ¿no? Gracias. Mientras alguien más toma coraje para hablar, yo quiero aprovechar para agradecer algunas presencias. A ver, yo nombraba a Liliana Blaustein de Perú, pero también está Patricia Ención de Perú, que estuvo presente en las jornadas. Antonieta, bueno, la mencioné. Me hizo gracia después que no hablé de Daniel Camparo como un representante de Brasil. O sea, ya lo tengo uruguayizado totalmente. Tienes brasileñada a mí también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y también agradecer mucho la presencia de Leticia Anser y María del Socorro Hernández, que están acompañándonos, grandes amigas, además de colegas, desde México, desde Monterrey. Tenemos ese gusto también. Si me olvido de alguien, se anota, porque no, además no veo las dos, bueno, las dos pantallas las puedo ver, pero... Bueno, tomo la palabra un minuto para agradecer. Me parece que nos quedamos sin palabras porque ya es como que lo lindo es el encuentro y recordar el simposio, que fue un disfrute absoluto. Lo que le pasó a Patricia Álvarez me parece que nos pasó a todos. Daban ganas de estar en todas las mesas y no hubo ninguna que no fuera disfrutable. Y la presentación de Hilda estuvo buenísima. Para mí es un placer encontrarnos y ojalá podamos encontrarnos de nuevo en general alguna segunda instancia. En lo personal, mi trabajo se llama La literatura infantil, un encuentro con la sorpresa, y básicamente trata
de una literatura para las infancias que no esté signada por una intención a priori, por algo que siempre marca la búsqueda habitualmente, tanto en ámbitos educativos como en ámbitos clínicos. Muchas veces se busca la literatura infantil para que solucione o para que hable, para que ponga palabras de una manera muy adultizada, muy dirigida por el adulto, y no en el sentido del sostén del enigma, de un sentido provocador, sugerente. Y bueno, y de pronto hay una gran valoración de la literatura clásica, que tiene un valor indiscutible, pero poca difusión de propuestas más que serían como crossover, como que traspasan fronteras, en el sentido de las artes expresivas, del valor de la ilustración, como narrativas, múltiples narrativas que se combinan para crear lo sugerido. Y lo que si nosotros sostenemos a modo de promover la polisemia y las múltiples lecturas, nos tenemos que alejar un poco de buscar un efecto, ¿no? De buscar un libro para las situaciones de separación, de duelo, de esto, del otro. Los libros son mucho más que los temas si los sabemos proponer y sostener de otra manera. Entonces está un poco trata de eso y básicamente alguna articulación con psicoanálisis, un poco en una línea que difiere de lo emocional que prima, porque lo emocional termina siendo una emocionometría a veces. Entonces está, muchas gracias y ojalá sigamos encontrándonos. Yo les cuento que con algunas de las compañeras de AUDEP que están acá presentes, entre ellas Graciela Cartesio, Ana Mosca y unos cuantos más, a partir del encuentro hemos armado, digamos, como una cierta, ¿cómo se dice?, permanencia en los días jueves, nos reunimos y aquello que. Qué bueno que era un grupete de gente que se reunía para hablar sobre la fotografía que hemos utilizado en distintas intervenciones que hemos realizado juntos, ya sea con poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad, en sindicatos, en refugios con personas que están en situación de calle, grupos de maestros, comunidades educativas de diverso tipo y en distintos niveles sociales. Ahora nos llamamos psicoanálisis y herramientas de mediación. Hemos hecho, digamos, como una ampliación, llamémosle que ya no nos referimos exclusivamente a aquello que, bueno, en un comienzo nos aglutinó, digamos, en relación a, bueno, lo que fue la visita de Claudine Bachelet en el 2009. Y que bueno, dio lugar a que bueno, en Uruguay comenzáramos a sistematizar metodológicamente la utilización de fotografías en el trabajo grupal. Bueno, nuestro trabajo, que es un trabajo colectivo, refiere a una instancia de congreso que AUDEP desarrolló dentro de la FLACSIP, creo yo que en el mismo año del simposio nuestro, donde la temática convocante tenía que ver con la violencia. Nosotros hicimos dentro del Congreso el planteamiento de una sesión de mediación con fotografías, donde la pregunta convocante fue, bueno, ¿qué es reparar para mí? Lo digo con la ayuda de una fotografía. Y bueno, damos cuenta en el trabajo que está publicado en este libro de lo que fue, digamos, la discursividad que se fue produciendo en, digamos, este grupo que se configuró en esas 2 horas con personas que estábamos, bueno, formando parte del Congreso en ese momento, bueno, de muchísimos países. Realmente esto relacionado con la convocatoria del Congreso, la presencia de personas de distintos, incluso de momentos diferentes de la formación como clínicos, ¿verdad? Había, bueno, gente muy veterana, gente muy joven, gente que aún no se había recibido.
Y bueno, ahí se armó un entramado significante, digamos, a través de la utilización, del uso que se hizo del objeto fotografía dentro de esa virtualidad. Y bueno, damos cuenta de eso, digamos, de lo que fue la secuencia de construcción de significantes colectivos, ¿no? En esto de colectar, en esto de cultivar la posibilidad de simbolización en ese grupete de colegas, ¿verdad? Eso. Bueno, yo quisiera también decir una palabra. Bueno, yo quería tomar la palabra para agradecerles, felicitarlos por el libro y agradecerles por el encuentro, por el simposio. Realmente para mí fue una oportunidad de acercarme a esta temática de la cual no soy especialista, pero realmente me importa mucho bueno, cómo se pudo pensar sobre lo específico del trabajo con las mediaciones. Y también me importa mucho el alcance social que tiene ese trabajo, ¿no? Es decir, cómo justamente a partir de la utilización de mediaciones podemos trabajar con poblaciones que tienen un déficit, digamos, una insuficiencia de simbolización, para no llamarle el éxito, sino una falta de simbolización, ya sea que esta venga por alguna patología del tipo autista, ¿no? Yo trabajé con niños psicóticos muchos años, y también lo que sería la carencia de simbolización por razones socioeconómicas. Entonces, a mí me parece que el conocer los fundamentos de del trabajo con las mediaciones me parece muy importante. Bueno, a través de Alicia he podido conocer más sobre el tema de los cuentos, bueno, de los relatos, ¿no? A través de las experiencias que ha hecho Michelle, Y bueno, a través con Daniel también, a mí me parece que es muy importante que sigan encontrándose y produciendo, porque me parece que tiene una riqueza muy, muy grande, ¿no? Esa riqueza también fue captada por Ambrun, que es amiga mía y que tuve el gusto de acompañarla también en sus presentaciones, haciendo un poco de traducción igual que Daniel. Y bueno, ella se quedó muy contenta y muy feliz de toda la riqueza que encontró en el trabajo que se hacía acá y en los países vecinos, ¿no? Así que felicitaciones. Tal vez digo unas palabras. Muy brevemente, ¿no es cierto? Creo que para nosotras en el Instituto Intercambio y desde Perú, el encuentro y el logro de Daniel, de Alicia y de Michelle, de no solo reunirnos y que se genere todo ese encuentro que siembra tanto. En nuestro caso particular, nosotras somos parte de un esfuerzo de todas las instituciones, las principales instituciones psicoanalíticas en Perú, de organizarnos y de juntarnos para muy recientemente y tardíamente, tenemos que decir, dada la historia tan compleja y dolorosa de nuestro país, de salir del consultorio y de salir a darle el encuentro a la realidad que nos circunda en ámbitos múltiples.
el encuentro amplió nuestro lenguaje, nuestras búsquedas, nuestras investigaciones, nuestras miradas, de tal modo que ha habido muchos desarrollos posteriores y a partir de la experiencia que relatamos en, con el Ministerio de Educación del Perú, han habido otras con el Ministerio de Salud durante la pandemia, con 320 psicólogos y psiquiatras del Sistema Nacional vía Zoom, y hemos trabajado con maestros en el Cusco y con psicólogos en la Amazonía, explorando distintas maneras de abrir de una manera más profunda y más versátil también y más abierta a, lo, a aquello que íbamos a encontrar. Pero como resultado de este encuentro, el libro me parece como una conclusión a todo ese proceso maravillosa, ¿no es cierto? Porque nos deja como un documento que evidencia toda la riqueza que había ahí. Y en ese sentido, no sé, nos, una de las presentaciones que hicimos sobre el trabajo con estos 320 trabajadores de, del sistema de salud en todo el país, la presentación se llamaba Puentes sobre Abismos. Y pensando en esto que mencionó Hilda Katz, que realmente hizo una introducción y una síntesis hermosa del libro, para nosotros esto es lo que fue el ir hacia ustedes en ese encuentro en Montevideo y lo que nos permitió, digamos, ampliar y generar nuestro diálogo con estas instituciones de artes expresivas, este, con la que las instituciones psicoanalíticas tenemos un diálogo muy fructífero en Perú. Y entonces eso, ¿no es cierto? Solo mucho agradecimiento. Quiero no dejar de nombrar el hecho de que todo nuestro trabajo es voluntario y que el trabajo publicado está, fue escrito por cuatro personas. Está Patricia Anción conmigo y estuvo conmigo en Montevideo, para mi suerte, pero también participaron Camila Melgar y Janina Domecq, que fueron dos psicoterapeutas del instituto que contribuyeron en la elaboración del trabajo. Me parece importante dejarlo anotado. Muchas gracias a todos, nada más. Ya que Liliana intervenía, yo quiero contarles que el viernes que viene el equipo de que Liliana coordina va a presentar a través de Zoom en la página, en el YouTube de APIA de Montevideo, la presentación, digamos, de este trabajo. Este, voy a ver si puedo mandar el link para que lo vean, los que tengan interés y bueno, participen, escuchando, digamos, concretamente la serie. Alicia, vos preguntabas si quería comentar algo, y sí. El primer seminario que hice en la Asociación Psicoanalítica Argentina fue con Hilda, y en ese primer seminario, que era mi inauguración en la formación como analista, Hilda nos enseñaba cómo era jugar el juego del garabato y nos transmitía muchas enseñanzas en relación a la constitución psíquica del niño, a la simbolización, al ser continente. Bueno, y el trabajo que yo escribí tiene que ver con la eficacia en la constitución psíquica
y cómo aportan los cuentos infantiles a esta eficacia, ¿no? Y como Hilda nombraba, cité a León Felipe hablando de la importancia de los cuentos infantiles y cómo se han inventado muchas, muchas narrativas, ¿no? Pero la artesanía narrativa tiene que ver con este continente que es el cuento, ¿no? Desde los cuentos preferidos de cuando somos niños y les pedimos una y otra vez a nuestros padres que los lean de la misma manera sin cambiar ni un punto ni una coma, desde la idealización de los cuentos de hadas como esos cuentos maravillosos donde en realidad pasa de todo, y pensaba que Hilda había nombrado a Benjamín en esta cosa de contar la propia historia, que trajo a Ítalo Calvino, que también hace referencia a la persona del relator, no solo al que lee el cuento infantil, sino que al que lo relata y crea climas, y arma una trama, y que por último toma la relación del arco, del puente y cómo se sostiene, ¿no? Entonces yo pensaba en la trama, en la urdimbre, en lo que se generó en el Congreso, en la calidez de todos los uruguayos para con los argentinos. Yo era me sentía ahí argentina, junto con Patricia, la calidez de Alicia y de todos, y cómo nos han recibido, y cómo al finalizar el congreso Cecilia me regaló un libro que fue ahí a fotocopiar y me dijo: este libro lo tenés que tener, lo tenés que leer, pensé en vos con tu trabajo. Y a partir de ahí la sigo a Cecilia y toda su producción, y voy aprendiendo mucho de todo lo que sabe de literatura infantil, y le sigo los pasos a Hilda en APA, y ahí las he convocado a Patricia y Alicia para que me ayuden en la tesis de doctorado en la UBA, para seguir un poco esta línea de los cuentos, ¿no? A mí me parece que yo me sentí muy contenida, que todos los presentadores, todos los trabajos, no me fui ni un minuto, y lamenté tener que irme en el ferry de vuelta a Buenos Aires, porque aprendí mucho, me abrieron muchas puertas, muchas perspectivas, me alimentaron un montón a lo que yo venía trabajando. Así que rescato la trama subjetiva, rescato que los cuentos, el cuento más importante es el cuento de la vida de un sujeto, rescato las mediaciones, rescato los continentes a la hora de narrar también los cuentos, y lo importante que es esta capacidad simbólica y estas creaciones que no son ni internas ni externas y que está en ese espacio transicional donde es esa creación mutua. Y agradecerles todo el trabajo que se han tomado en la revisión puntillosa, en la creación de este libro, y de nuevo, ¿no? Toda la calidez de siempre. Y a seguir aprendiendo y a seguir trabajando de mi parte, incorporando nuevos saberes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, también. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? Daniel, yo en realidad tomo la palabra solamente para saludarlos y para
capaz que soy un poco repetitiva, pero la verdad que quería expresar la alegría por este libro y por el reencuentro, porque realmente estoy de acuerdo en que el simposio fue algo, para mí, una experiencia extraordinaria. Fue como meterse en un mundo durante 3 días, fue muy intenso, muy cargado de conocimientos y de encuentro humano. Tengo el mejor de los recuerdos. Es verdad que después vino la pandemia, entonces creo que eso se magnifica más todavía, cómo nos faltan esas instancias, ¿no? De intercambio, pero en el cara a cara. Por suerte igual nos podemos ver a través de las pantallas y nos podemos encontrar. Y nada, quería transmitir eso, porque realmente estoy muy contenta y quería saludarlos y reencontrarme, aunque sea con unas palabras. Nada, era eso nada más. Bueno, colegas, creo que podemos dar por encerrado nuestro encuentro de hoy. Agradecer inmensamente la participación de todos y todas. Gracias, Marcela, por tu trabajo editorial. Gracias a Hilda por los comentarios. Gracias a todos también por las palabras que han dejado, que la verdad que son muy, muy animadoras, muy, muy vitalizantes también. Creo que todos salimos de acá con lindos recuerdos. Y bueno, y ojalá esto se pueda seguir y sea como un anuncio de un futuro encuentro, ojalá presencial